comienza las finales el día domingo, ya entrando prácticamente las 14 horas, 15 horas, empezaban las finales, que eran muy largas, presentación, formación, arreglar las grillas, y con un comisario que sinceramente era muy difícil poder dominarlo. Tenía un carácter muy especial, tenía mucha autoridad, no era muy autoritario, pero tenía muchísima autoridad. Comienza entonces la serie, perdón, en la final de 50 centímetros cúbicos. Esto es ya entrando entonces, como lo había dicho anteriormente, a media tarde. Y el circuito se encontraba totalmente colmado, mucho público, y ahí se veían a los chicos que verdaderamente estar arriba de estas máquinas era digno de admiración. Sí, ahí vemos la final de la 50, largaban tres filas de 6 motos, eran 18 motos, más dos que largaban en el cambio de bujías, hacían 20 pilotos, y escuchar las 20 máquinas a 18.000, 19.000 revoluciones por minuto que tiraban en ese momento, era una sinfonía, la verdad se daban muy lindas finales. Fíjense, vienen en fila de A2, de A3, ahí lo vemos al formoseño Tony García. También lo vemos a mi amigo Gastón Viva, y bueno, en la punta ese día anduvo muy, muy bien, estuvo muy fuerte todo el fin de semana Pablo Baroni de San Justo. La verdad que se dio una final medio tranquila para él, tomó la punta y la reguló a su modo. Y el Tony lo vemos luchando ahí con otros dos pilotos, gran protagonista también, ahí lo vemos a Gastón Viva. Estas motos, tenemos que recordar, son también artesanales 100%, se basan de chasis de caño, lo más livianito posible, se busca alivianar el mayor peso posible, tanto en llanta, en todo lo que uno pueda imaginar. Y bueno, son preparaciones, generalmente la mayoría lo preparaban en Santa Fe o en Córdoba, y tiraban, lo que menos tiraban era 16.500, 17.000 vueltas por minuto. Así que la verdad que era una sinfonía, llegaban al fondo de la recta en 19.500 vueltas y la moto parecía que iba a reventar y seguía tirando. Y bueno, ahí vemos las últimas dos vueltas finales, el Pablo Baroni gana la final, segundo salió el Federico Baraldo, el hermano Ismael, y tercero fue Manuel Zamora, grandes pilotos que fueron avanzando en otras categorías también. Una gran final entonces de 50 centímetros cúbicos, con un poquito se escaparon algunas de las motos, pero esto ya es el final, sin peligro por supuesto. Y bueno, la atención del público, ahí lo estamos viendo, fue un gran protagonista nuestro representante, que era el Tony García, de Villa 213, aquí en el interior de la provincia de Formosa. Vamos ya entonces a la final de 125 internacional. Ahí lo estamos viendo a Hugo Candia y a Bebeco, que están participando con la máquina número 17. Rodrigo Baroni. Rodrigo Baroni es de San Justo, provincia de Santa Fe. Roger Bufa es de La Francia. La Francia, hay una ciudad cercana a Rollito, que es un lugar muy importante de la provincia de Córdoba. Y muy cerca también está Villa Concepción del Tío, donde después de estas competencias tuvieron un gran accidente nuestro Gonzalo Gandola, que la verdad que un triste recuerdo, ¿no? Pero bueno, vamos ya a lo que es esta final, 250 centímetros, 125 centímetros cúbicos. Ahí estamos viendo, ya en la salida, por supuesto, adelante. Sí, ahí vemos el Roger, largó muy bien, como siempre era característico de él. Bueno, agarró la punta, nos quedó a nosotros pelear por los puestos de abajo del podio. Se dio una lucha muy entretenida con Rodrigo, con Juan Pablo del Fabro, Sergio Cope. Pilotos muy aguerridos que no regalaban nada, salían a la guerra, todos querían subir al podio y bueno,
entre eso estaba yo, la verdad que peleamos esa carrera, salí tercero, esa final. ¿Venía tercero, quedo segundo y después me pasa Rodrigo Baroni con un gran ritmo que venía de atrás. Sí, la verdad que se daban muy lindas finales, estaba Jorge Cassini, todos pilotos muy buenos de la provincia de Santa Fe, de Córdoba. Y con respecto a lo que vos estabas hablando anteriormente de los hermanos Loser, eran durísimos, pero siempre destacamos entre todos los pilotos que fue nuestro gran, vamos a decir, maestro, profesor. Nos enseñaron, nos educaron. Sí, no. El sentido de ubicación dentro de lo que es un circuito, ¿no? Sí, aparte nos educaron adentro de la pista. Nosotros teníamos que ser un señorito inglés, no podíamos faltar el respeto, te adelantaba un centímetro, te mandaba el cambio de bujía. Nos enseñó a comportar adentro de la pista. Nosotros acá en los zonales teníamos nuestras mañas, pero bueno, llegamos al CAM y se terminó todo eso, teníamos que hacerle caso a ellos y bueno. La verdad que son los dos hermanos Loser muy recordados. Incluso uno de ellos vino a un zonal acá que hicieron en Formosa. Y bueno, vinieron los dos, sí. Y bueno, la verdad que se dio una muy linda final. Después se queda a vivir uno de ellos, se queda a vivir en Esas Peñas. Y ahí es donde muere, que es el primero de los Loser que muere. Claro, sí. Y bueno, quedó en el recuerdo de toda la gente que participó en el certamen argentino. Hasta hoy son muy recordados los dos. Bueno, ahí vemos con la final. Ahí yo marchaba cuarto y después paso y quedo tercero. Viene Silvio Aguilar, Paulini, Copes, Salla, varios pilotos del BOM que los estoy reconociendo. El BOM empezaba a correr en 125 en esa época. Sí, del BON corría con nosotros en 80, en los zonales acá del regional, con las motos, las importadas, las R80. Y bueno, y después pasó al 125 y nos fuimos juntos para el CAM en la 125. Bueno, la verdad que muy buen recuerdo. Ahí estábamos viendo. ¿Cuántos años tenía, Beco? Yo ahí tenía 13 años, a fin de año cumplía 14. Estábamos en la 125. Era el piloto más chico de la categoría, o por ahí también con Silvio Aguilar éramos los más chicos. Pero bueno, nos arreglamos. Fíjense la moto esa, la más peticita, la de Silvio Aguilar. Es un chico que en ese momento medía unos 40, pero con mucho. pero era un pilotazo, le decían el Pájaro Azul, el hermano Pájaro Azul, volaba, en lo que subía volaba, era un pilotazo. Ahí estaba arrancando en 125. Fue campeonísimo en 50 centímetros cúbicos, ¿no? Sí, ganó todo ese año en 50, ganó todo, no había con qué darle. Nosotros le queríamos tirar una piola para que nos lleve más rápido, pero bueno, después pasó al 125 y ahí más o menos anduvimos iguales. Pero sí, tenía ahí 13 años. Bueno, ahí estamos ya en las últimas vueltas, verdaderamente muy entretenida esta competencia, 125 Internacional, jóvenes pilotos, estaban haciendo sus armas para saltar a 250, pero esta era una categoría, escuela vendría a ser, para las importadas que tenían muchísima fuerza esta máquina. Ahí lo estamos viendo a Aguilar, mirá cómo lo habían bajado para poder apoyar un poquito el pie y bueno, pero la gente estaba muy entretenida, no se movía una uca, se estaba empezando a ver las diferencias y las peleas que venían haciéndose ya a partir del cuarto o quinto puesto para adelante que se iban juntando. Sí, obviamente era una carrera 18 vueltas. A partir de la vuelta 10 o 9 la moto empezaba a comportarse de diferentes formas, uno tenía que ir adaptándose y bueno, eso iba mucho de acuerdo a la puesta a punto. Vamos entonces a la final, el ganador Roger Bufa, Rodrigo Baroni, Hugo Bebeco Candia y Juan Pablo del Fabro. Qué importante es el buen manejo y la administración de la fuerza de estas máquinas. Sí, porque son importadas, esas motos tienen válvula de escape, ahí lo vemos a Roger, un pilotazo, un gran amigo mío de la Francia, tuvimos mucha anécdota después.
Sí, estas motos son bastante complicadas en la tierra cuando se empieza a cristalizar. Así que, bueno, acá vemos la 125 graduado, la grilla, ahí está el Titi Búa, mecánica Tosticarelli, el Chapa Tarruela. Son corredores, tienen el óvalo incorporado. Creo que le cerrá los ojos, le da una moto y dan vuelta solo en el óvalo. Ahí lo vemos a Augusto Tramanone, el hijo del creador de los chasis Tramanone. También muy buen piloto, se hizo en 50 y después pasó a la 125 graduado. Ahí, a ver, ¿quién es? Creo que es Gavatorta. O si no me equivoco, la verdad que no recuerdo bien quién es este piloto. Ahí lo vemos a Mondino de Galvez, el hijo del recordado, el piloto de siempre Mondino, que también ahí vemos a... Sí, historia, sí, son pilotos del campo, Hugo Mignotti, Lucio Macaño, mirá, siempre bien presentado las motos de Lucio, de Rafaela Santa Fe. Siempre auspiciado por el diario La Opinión de Rafaela, la verdad. Es con promotora ya en esa época. Jugaba un papel importante ahí Lucio Macaño en la punta, siempre el 108 centímetros cúbicos y después fue al 125. Ahí está Emanuel Timpanaro, él es de Correa, Santa Fe, un pueblo cerca de Rosario. Bueno, ahí vemos la largada, Calu, te lo dejo a vos. Bueno, una largada, ahí estamos viendo, y aquí empieza porque están arriba de unas máquinas que son artesanales con un potencial importantísimo. Y trabajaban al filo de la navaja porque le querían sacar el mayor resultado posible a estas máquinas. Trabajaban mucho en lo que hace al chasis, a lo que hace los frenos, al combustible. Y bueno, esto es totalmente artesanal. Venía de épocas, muchísimos años atrás, para que tengan un muy buen rendimiento, trabajando por supuesto con elementos prácticamente casero, pero ahí está el ingenio de la preparación y sacarle lo máximo posible en lo que hace a la puesta a punto, usar buenos elementos. No había lo que es hoy las famosas cajas negras, eran todos analógicos, ¿no? Sí. Bueno, en ese momento se usaba la inyección, vamos a decir, la electrónica era base de una moto, si bien era especial, pero era un encendido convencional, fijo o con avance, la verdad no recuerdo bien qué usaban. Y bueno, como te dije, los motores eran todos artesanales. La suspensión usaban, en ese momento se usaban importadas, se adaptaban a los chasis 100% artesanal de caño. Frenos se adaptaban de motos importadas. Era un trabajo de ensamble, el que mejor lograba el resultado, el que mejor funcionaba en la pista. Y bueno, después estaba en la pista también la puesta a punto. Ahí lo vemos al Titi, siempre largaba, no sé si último, cuarto, tercero, cuarto, pero pasaba una moto por vuelta y después de la quinta, sexta vuelta se tomaba el buque y le sacaba una recta. La verdad que era algo increíble, muy lindo. Y bueno, estaba Antonio Sosa también, semejante piloto a nivel nacional, con mucha experiencia. Pero, por supuesto, la preparación de la moto del Titi Búa tenía mucho que ver, porque vos te das cuenta cuando lo apuntaba por la izquierda, después lo pasaba por afuera, y era imposible. Venía muy al límite, tenía muy sensible lo que es la velocidad del frenado y lo que es acostar la moto para poder pasarlo. Tenía una administración de potencia muy graduada. Sí, comenzaba, como te dije, comenzaba de a poco. Cuando más o menos parece que se hermanaba todo, se tomaba el buque, empezaba a pasar la moto que estaba adelante, la pasaba. Y bueno, sí logró lo que logró, los tres títulos ese año, que fue increíble. Y bueno, sí, la verdad se van carrera muy muy entretenida con todos los otros pilotos también, o sea, todos los otros pilotos iban pero espectaculares, ni uno era me dio que eran todos excelentes pilotos. Mirá, tal como te dije, Tarruela, Timpanaro, Sosa, Mignotti, Hugo Mignotti, campeonísimo del CAM de años. Y bueno, y así se daban esas finales muy lindas, y
Sí, el Titi tenía un plus en el tema del manejo, en la puesta a punto del chasis. Él se ponía a punto su propio chasis. Y bueno, eso marcaba un poquito la diferencia, que te daba una décima para ir un poquito más rápido. Además, ¿cómo tenía sentido del recorrido de la pista? Nunca se alejaba un metro y medio del borde de la pista, ¿no? Y yo creo que eso iba marcando. Y cuando entraba en esta zona, porque este óvalo, esas peñas, tenía que, en el sentido contrario donde donde están en el comisario deportivo, era como una recta, había prácticamente una recta, pero acá era bien ovalado, ahí era verdaderamente un óvalo. Entonces tenían que entrar con mucha velocidad y se recostaban mucho. Bueno, ya estamos viendo las indicaciones correspondientes al comisario deportivo, que estamos por llegar a las últimas vueltas y estamos viendo primero los abandonos. Acá evidentemente hubo algún problema con uno de los corredores que está ingresando a la pista. Este es el Titi Búa, ¿no? Que salió a ver, ahí me ha caído. Ahí lo vemos cuando se cayó Mignotti. Sí, un Mignotti de Rafaela. Este óvalo tenía la particularidad que en la curva, vamos a decir, en esa curva, en esta tenía en plena curva, tenía una recta, una mini recta. Sí. Que bueno, ahí estaba medio el secretito para ganar unas décimas. Y bueno, sí, cada circuito tenía su secreto, su radio de giro. Y bueno, cada piloto otra vez, a su vez del radio de giro que tenía el circuito, marcaba su propio radio de giro para hacer rendir la moto, ¿viste? Con la relación y con la potencia, donde estaba el torque y de acuerdo a su manejo también. Eso marcaba también mucho la diferencia a los pilotos. Sí, el frenaje también. Sí, y bueno, y hacían, vamos a decir, marcaban su propio engomado para después en la final girar por su trayectoria y bueno, girar más rápido, ¿no es cierto? Ahí vamos llegando a la final de la final, las últimas vueltas de las 125 graduados. El Titi alejado, primero. Segundo terminó Fabián Tarruela. Tercero Antonio Sosa. Y cuarto Augusto Tramanone. Final entonces, sentencia del comisario deportivo, el ganador Fernando Búa, que todavía me parece que en esta competencia estaba representando a Buenos Aires, si no me equivoco. Pero bueno, lo que sí que tuvimos la gran oportunidad de verlo correr a esta gente. Vamos ya a lo que es esta final, lo estamos viendo, que es 250 centímetros cúbicos internacional, José Verde. Ahí estamos viéndolo al negrito del BOM. Von Sander. Medio parecido el apellido. Von Sander. Elito Von Sander, que lo acompañó durante muchísimo tiempo. Ahí hay una barra importante que se llevaba. O sea, y ahí estamos viéndolo. Al Pucho Bagni. Hoy está radicado en Miami. Hace tiempo, un pilotazo en la modalidad de moto que corrió, ¿no? Ese de Germán Chiachera, con la moto de Fernando Gregorio. Un pilotazo de Córdoba. Ahí está Cristian Argüello, de Rafaela. Ahí está Oscar Ortúbe, recordado, gran amigo de Roja, Santa Fe, de Buenos Aires. De Buenos Aires, muy cerquita de Pergamino. Ahí a 40 kilómetros de Pergamino. Muchas anécdotas tenemos, de asado, ahí está Marcelo, su hijo, gran piloto también. Ahí en el videoclip estamos ahí almorzando justamente con Hugo Candia. Con Hugo Candia se estaban tomando unos vermú, unos aperitivos. Ahí está Antonio Sosa. Bueno, no decimos, joven, ¿eh? Sí, no decimos el después de eso aperitivo, pero bueno. Teníamos que correr. Yo no tomaba, pero los colaboradores, los que filmaban, sí. Bueno. Ahí está Cristian Carranza, un chico de Santa Fe también, una parte de Santa Fe. La verdad que eso es lo lindo, que quedan las anécdotas de toda esta época. Y además una gente que, sinceramente, una amistad inolvidable, con largas horas charlando. Bueno, y ahí comienza esta gran final, y que sinceramente
era atractivo. Estábamos todos a la expectativa porque esta era una competencia donde reinaba la velocidad. Si bien eran máquinas nuevas, eran máquinas que demostraban lo que es el gran adelanto mecánico con estas máquinas importadas, y además todos los aditamentos que tenían, como por ejemplo la transmisión y lo que hace a los frenos, la suspensión hidroneumática que tenían. Además estábamos viendo también el manejo de esta máquina, la calidad con que se podía competir, y lastimosamente vos no pudiste llegar a la 250, ¿no? No, la verdad que no tuve la suerte de llegar a la 250 en el óvalo, porque al año siguiente de la 125 yo me fui al asfalto a correr en moto de pista, en 250, pero en moto de pista, en el asfalto. Y bueno, la verdad que no tuve la oportunidad, no tuve la suerte de correr contra estos monstruos del camp. Ahí estaban todos nuestros ídolos, los menores eran todos nuestros ídolos. El Pucho, Titi, José, estaban todos ahí. Y bueno, la verdad que todos los pilotos de las categorías menores nos quedábamos a ver la final. Ahí vemos una lucha increíble entre el Pucho y Roger, al límite del palo. Se dieron las 18 vueltas así, palo y palo. Ahí el Pucho se retrasó y queda tercero, y después recupera el segundo y gana la carrera. Bueno, lo vemos a José peleando con Marcelo Ortúe, con Cháchera. También, la verdad que se daban carreras para alquilar balcones. Sí. Y todos estaban en la mínima diferencia para sacar provecho para el rendimiento de la moto. También estaba Gonzalo en la final. Ahí vemos que Titi se queda, tuvo un problema esa final. No pudo llegar a completar la cantidad de vueltas. Sí, como siempre, venía en la punta. Ahí lo vemos al Roger. Primero, segundo el Pucho y tercero el gran piloto Fernando Villa del Chaco. Y al final estamos viendo que estas ya son las últimas vueltas, y verdaderamente el público acá estaba con una atención muy especial, muy entretenida. El comisario deportivo, por supuesto, estaba al tanto y mirada tras mirada con mucho control, porque no se podía cometer errores. Sinceramente no se podía cometer errores, porque sinceramente estos era una bajada de bandera, lo sacaban, lo excluían. Un comportamiento muy especial tenía que tener Caballero, no solamente en lo que hace a la competencia, sino también en el comportamiento dentro y fuera del circuito. Fueron, como dijiste anteriormente, maestros en disciplina y en lo que hace a la contención de una competencia, estos dos grandes hombres que administraron el certamen argentino de motociclismo por mucho tiempo. Sí, no, tienen historia, más de 30, 40 años arriba de los óvalos, y bueno, fueron educando a todas esas generaciones. Ahí vemos, Calu, cómo viene achicando el Pucho Agni a Roger, que lo logra pasar, y bueno, en ese momento, acuérdense, el Pucho tuvo casi una caída, se recuperó, quedó tercero, se recuperó, y bueno, llegó a la cola de Roger y empezó a buscar el lugar para poder pasarlo hasta que logró. Mirá, la pista se vuelve un poquito brillosa y se empieza engomado, pero se pone patinosa por la cantidad de vuelta que está pasando. Se empieza a secar la pista porque se larga húmeda, pegan un riego antes de la final, de cada final se pega un riego, y las primeras 5 o 6 vueltas la moto era bastante estable, y fíjense cómo se empieza a poner, a cristalizar la pista, y la moto se vuelve recontra inestable, más la temperatura que alza la cubierta, la sobretemperatura, porque si bien tiene una temperatura, pero no una sobretemperatura, y la moto se vuelve recontra inestable. Y ahí se empieza a poner muchísimo más difícil. Y tenés la presión de que te viene un piloto atrás, 18 vueltas, y tenés que ir finito, y tenés que ir rápido, y perder el menos tiempo posible, y la verdad que se hacía complicado. Y no buscar la parte sucia tampoco, porque no, era inestable.
se iba. Bueno, ya estamos en las últimas vueltas. El ganador es Leonardo Puccioni, Roger Ruffa en el segundo lugar y Fernando Villa en el tercer lugar, el hombre general de San Martín en la provincia del Chaco. Llegamos al final de esta edición, verdaderamente nos encontramos con una gran satisfacción este recuerdo tan importante para todos los jóvenes pilotos de aquella época que integraban, incursionaban en el año 1998 el certamen argentino de motociclismo. Hoy comenzamos entonces a sacar material de lo que fue el comienzo allá por 1994, del rally en Formosa. Vamos a mostrarle varias actividades que se desarrollaron en ese año y que sinceramente van a encontrar muchos protagonistas que ya no están y también poblado la actividad y de integrantes en distintas categorías del rally en Formosa. Esto ha sido todo por hoy, verdaderamente nos encontramos con una gran satisfacción. Estamos trabajando ya también en lo que hace al TC4000 de la provincia del Chaco, la monomarca 128 y la actividad del Zonal en la provincia del Chaco. Muchísimas gracias y será, por supuesto, hasta la próxima edición.